sus equipos. Zumeta pívot de Ibarra, líder de la primera fase del grupo 1. Robert, eterno jugador de Otxartabe y bueno, pues quizás uno de los mejores porteros de la categoría, Javi, con nosotros. Bueno, no sé, vamos a empezar igual por Zumeta, que es el primero que ha entrado. Bueno, ayer partido duro, os jugabais el liderato entre vosotros. Al final os llevasteis el gato al agua con la victoria en Otxartabe, donde, si mal no recuerdo, no había ganado nadie todavía. Y conseguís arrebatarles el primer puesto que lo han tenido durante todo el campeonato, ¿no? ¿Cómo viste el partido y qué sensaciones sacasteis después del mismo? Hola, buenos días, Sier. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ayer pusimos la guinda al pastel porque hemos hecho una primera fase brillante. Bueno, como todos sabéis, teníamos las bajas de Ollán y Javi Saldise, por un lado, y las de Aizol, de nuestro capitán. Y bueno, hemos subido a un par de juveniles y a Raíz, que hemos fichado del San Juan. Y además, por otra parte, hemos tenido un cambio de ciclo, que Alfredo ya después de 3 años pues, lo ha dejado, y tenemos nuevo entrenador, como es Jota. Pero bueno, a pesar de todo, hemos encontrado un estilo de juego que se asemeja muy bien con nuestras características. Y bueno, partiendo desde la defensa, pues luego conseguimos hacer nuestro juego. Ayer fue un ejemplo más de eso. Jugábamos en Otxartabe, sabíamos que quitarles la bola ahí es prácticamente imposible por la calidad que tienen. Y bueno, además el partido se puso costa arriba porque nos robaron un balón en primera línea y se pusieron por delante muy pronto, cosa que no entraba en nuestros planes. Pero bueno, a base de seguir trabajando en defensa, pues otro de nuestros puntos fuertes, como es la estrategia, nos dio el empate, un disparo de Raíz que el portero no consiguió atajar y empatamos el partido. Y a partir de ahí, bueno, con un poquito más de calma, en un barullo dentro del área, Dani consiguió meter un balón al segundo palo a Raíz, que volvió a enchufarla y nos fuimos con ese 1-2 al descanso. Es verdad que esos últimos 3-4 minutos de la primera parte sufrimos muchísimo porque bajamos un poquito la intensidad, tema de trayectorias y demás. Y cuando no estás muy intenso con un equipo como Otxartabe, pues eso, nos metió prácticamente a todo el equipo en 12 metros y consiguieron generar un montón de finalizaciones que, bueno, gracias a que estaba Peña inspirado, pues conseguimos ir al descanso con ese marcador de 1-2. Y a partir de ahí, en la segunda parte, en otra jugada de estrategia, con un poco de fortuna, la verdad, conseguimos meter el 1-3, que lo metieron en propia puerta. Y ahí sí que creo que tuvimos los mejores minutos del partido con 1-3, cuando ellos se vinieron un poquito abajo y nosotros tuvimos ahí unas cuantas ocasiones. Yo tuve una al segundo palo que estaba solo, que la eché al larguero, y alguna más que tuvimos. Y después vino el 1-4 con un despeje de Peña, que el portero de ellos falló, y bueno, nos pusimos 1-4. Pero lo que te decía antes, así es, ganar allí en Otxartabe sin sufrir es casi imposible. Y cuando sacaron el juego de 5, pues bueno, en la primera que tuvo Juni, creo que fue, la mandó para adentro. Después Cristian metió un buen gol de portero jugador y nos tocó sufrir hasta el último segundo. Que si no me equivoco, en el último segundo también Peña sacó un disparo bajo palos. Y se puede decir que ayer Peña nos dio los 3 puntos. Bueno, la verdad que tenéis la portería bastante bien cubierta con Jorge, con Peña y con Endica. Y bueno, al final, si no me equivoco, no sé si han sido 7 o 8 victorias seguidas. Y, sí, 8. Y no es, eso no es, no es, no se le puede apelar a la suerte. Quiero decir, ahí supongo que habrá mucho trabajo por detrás y la verdad que habéis hecho una segunda vuelta impecable. Y aunque empezasteis un poquito más tarde que los demás, ¿no? Por todo esto del COVID, pues bueno, la verdad que se está notando un poco la mano de Jota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo aprecio mucho a Alfredo también, le mando un saludo desde aquí. Hemos estado 3 años encantado con él.
pero ahora tenemos la suerte de estar con Jota. Yo personalmente he tenido la suerte de tener varios nivel 2, pero que son grandes entrenadores, pero creo que Jota está un peldaño por encima de lo que he tenido yo, desde luego, siempre. Y poco a poco se está notando. Es verdad que al principio nos costó un poco porque ya estábamos pues diseñados para jugar al estilo de juego que Alfredo no quería. Jugábamos mucho de 4, apenas cambiábamos a juego de 3 y tampoco dábamos muchos cambios en defensa, era un poquito más individual todo. Y con Jota, pues bueno, pues estamos puliendo unos detalles que bueno, que se está notando que eso, pues que está un puntito por encima. Sí, quizás Ibarra lleva tiempo apostando por intentar dar ese salto, ¿no? Habéis estado, no sé si coincide también con Mikel Diestro. Sí, coincidí con Mikel Diestro. Con Alfredo y con Jota. Parece que desde el banquillo el club está intentando dar ese paso adelante para el ascenso, ya que, bueno, a nivel luego de jugadores sí que está teniendo una inversión importante, pero quizás desde ese lado... bueno, está trabajando para que intentéis volver a esa categoría que se perdió antaño y volver a ser referencia del fútbol guipuzcoano y vasco, ¿verdad? Sí, así es, así es. Yo tuve la suerte de estar con Mikel Diestro también, que bueno, era un apasionado de la defensa. Me acuerdo que nos enseñó a todos un montón de conceptos defensivos, fundamentos defensivos. Que bueno, era un tío que bueno, que vivía para esto, ¿no? Y como él decía, que era un enfermo de fútbol sala y la verdad es que yo aprendí mucho con Mikel. Y después con Alfredo, pues más de lo mismo. Un tío que tiene una dedicación increíble a esto, que es ejemplo constantemente dentro y fuera y que también nos ha enseñado un montón de cosas. Dos entrenadores, pues eso, que sabes que se están formando continuamente en temas de ANEFs y demás. Y bueno, pues Jota, pues el tercero, pues más de lo mismo, ¿no? Gente que estáis enfermos, en el buen sentido de la palabra, de esto y que nos trasladáis, pues bueno, pues todo lo que sabéis. Muy bien. Y en el otro lado de la moneda, pues, ayer tocó Cruz, ¿no, Robert? Después de también una racha bastante importante en victorias, tocó saborear el otro aspecto de la competición, ¿no? La derrota. Hola, buenos días. Pues sí, fue un partido atípico. Yo creo que Ibarra vino sabiendo de la dificultad que tenían para ellos de ganar el partido, pues por la calidad que tenemos y la amplitud de banquillo, ¿no? Al final tenemos muchas formas de juego. Tenemos gente que podemos jugar de 4, con 3-1. Al final tenemos una plantilla bastante equilibrada. Sí que es verdad que el partido, pues ayer, para nosotros, yo creo que nos castigó bastante, porque hicimos bastante más de lo que nos llevamos. Empezamos presionando, jugando, ellos cerraditos, pero aún así nosotros llegábamos. Tuvimos bastantes ocasiones, la verdad que el portero de ellos ayer, pues, se salió, ¿no? Y nosotros, pues, seguíamos llegando y no metíamos. Ellos se sienten a gusto también con ese juego y bueno, al final, ayer, pues, los dos primeros goles, yo creo que el portero podía haber hecho más de lo que hizo. Ayer no tuvo el día, así como en otros partidos durante el año nos ha dado mucho, en Copa, en partidos de Liga. Pues ayer, por lo que sea, pues eso, somos personas, somos jugadores, hay malos días. Y yo creo que ayer ellos se beneficiaron de eso, ¿no? Porque luego el tercer gol, pues bueno, es un córner que sacan ellos y metemos en propia. Pero luego el cuarto es un despeje desde el área de ellos que la va a coger y se le escapa de las manos. Entonces, cuando tú haces todo por ganar, estás jugando bien, haces ocasiones, no metes, te frustras un poquito de cara a puerta y luego encima pues tienes la mala suerte de que encajas goles, pues eso, que no tienes que encajar y te vienes un poquito abajo. Sí que es verdad que tuvimos con el 1-3, 2 o 3 minutos que ellos podían haber rematado el partido, pero bueno,
El equipo fue a más, volvimos a generar juego. A ellos el juego de cuatro ayer se les atragantaba mucho porque la movilidad que teníamos en momentos en la defensa perdía en la marca. Y sí que es verdad que ayer, yo no sé, tuvimos 20, 25 ocasiones de gol y yo creo que ayer era un partido para haber ganado los Chartaves. No fue así, nos quitaron el liderato la última jornada. Sabíamos que si ganábamos les dejábamos a 6 y para la segunda fase iba a ser muy importante. Pero bueno, oye, la liga se ha puesto más bonita, ahora viene la segunda fase y a ver lo que nos deja. Hombre, no hay que ningunear el trabajo que estés haciendo, Robert, porque la verdad, quitando los dos partidos de Ibarra y si no me equivoco, el primer empate en Burgos, que es una cancha jodida donde Ibarra no ha ganado, habéis sacado todo adelante. O sea, partidos difíciles, habéis tenido la Copa por medio recibiendo a Benavente, que te exige muchísimo. Ya sabemos que la Copa siempre arrastra el dejarse puntos en Liga. Sin embargo, bueno, pues la trayectoria que estáis haciendo, pues por lo que dices tú, igual gracias a la amplitud de banquillo y a la calidad de la plantilla, pues bueno, es de elogiar, ¿no? La verdad que lleváis los dos equipos, si no me equivoco, 34 puntos, habéis llegado ahí arriba juntitos y junto con el equipo de Javi, de la Mezqueta, pues creo que va a estar ahí un poco el trío de aspirantes a ganar la Liga. Robert, una preguntita. Corrígeme si me equivoco. Castro, Bilbo, Leis, Tucán, Ciérvana, Santoña, Santurchi, ahora Ochartabe. Cuando acabe la temporada y le digas a la pareja, oye, vuelvo a jugar con 40 y tantos en donde sea, ¿cómo planteas esa pregunta en casa? Bueno, a ver, yo ya hablé contigo hace ya 3 o 4 años que ya decía que era el último. Bueno, yo ahora mismo no me lo planteo tampoco, voy año a año, porque ya entramos en una edad en la que sí que me cuesta más recuperar. Y bueno, mientras aguante, pues intentaré seguir. Sí que es verdad que lo que te digo, la recuperación... me cuesta más. Luego este año pues hay momentos en los que hay, yo creo que me he ganado más minutos de los que he tenido y sí que es verdad que eso te frena un poquito, ¿no? Porque al final pues eso, tengo dos críos de 14 y 12 años, al final entrenamientos, partidos, pierdes mucho tiempo y sí que es verdad que pues muchas veces hablando con gente me dicen que es una flipada todavía con la edad que tengo estar en segunda B y eso pues me sube un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que ya al final el jugar, te gusta jugar, entonces cuando tienes pocos minutos con esta edad y lo que te digo, los desplazamientos, los entrenamientos que son muy exigentes. Entonces, pues bueno, como te digo, ya veremos año a año y cuando acabe la temporada ya veremos si sigo otro año más. Bueno, a ver, la categoría es exigente. Para nada desdeña tu trabajo dentro de la cancha, pues porque ya te lo he dicho más de una vez. No notas diferencia entre Robert y otro. Quiere decir, lo que el rendimiento tuyo en cancha es brutal. Ya los que te sufren también lo pueden aseverar y bueno, en ese sentido pienso que es una referencia y un ejemplo para todos que bueno, pues con 40 y ahí lo dejamos. No, bueno, no lo iba a decir, pero bueno, 40 y todavía sigue dando lecciones en cancha, así que bueno, oye, si de mí depende, te animo a que sigas mínimo un año más para poder seguir siendo referencia de muchos. Así que en ese sentido, oye, felicidades porque es una gozada. Ver a los chavales que empiezan es una gozada cuando les ves implicados, pero ver que con tu edad sigas dando ese rendimiento, pues una auténtica gozada. Javi, los dos compañeros hablan de la portería, de lo importante que ha sido
en el partido que disputaron ellos. Hombre, está claro que los fallos del portero siempre se visualizan más que los de un compañero, porque no hay posible solución, no hay cobertura al portero. ¿Cómo estás viendo vuestra parte de la liga, vuestro grupo, desde la portería vuestra? Bueno, la verdad que, como ha dicho Robert, el partido de ayer, pues si su portero no tuvo mucha suerte, la verdad es que siempre se nota en el resultado. Casi siempre que el portero tiene un error, casi siempre acaba en gol y nos condena bastante. En nuestro caso, la verdad es que tenemos, creo que, la portería bien cubierta, tanto Javi Díaz, que ya estaba el año pasado en Tafalla, y luego la incorporación mía, que ya llevo unos años aquí en Segunda B, y creo que año a año he ido mejorando, he ido asentándome en la categoría. Y luego Iker Aguerre, que es un chaval de 19 años, que viene de un tercera, que casi nadie conocía, y la verdad es que nos están poniendo las cosas muy complicadas a Javi y a mí. Los tres estamos muy contentos donde estamos trabajando, nos peleamos los minutos, creo que estamos jugando todos bastantes minutos, muy a la par, y no creo que haya mucha diferencia cuando juega uno, cuando juega otro, y el equipo lo está notando. Da igual quien juegue, los goles en contra se ve que tanto la defensa estamos muy muy bien, pero luego creo que en portería estamos teniendo un año bastante bueno, no hemos tenido grandes errores, y cuando el equipo nos necesita, creo que sujetamos al equipo cuando peor está. Bueno, de hecho, si no me equivoco, corrígeme, 3 empates, 0 derrotas, ¿no? Exacto, sí, invictos todavía. Eso es, y 36 puntacos que de momento habéis abierto la brechilla esa con San Juan y os permite, yo creo, si no hay sorpresas de última hora, pues luchar por el título con Ochartabe y con Ibarra. Va a estar la segunda fase bastante, bastante, bastante disputada, ¿no? Sí, nosotros empezamos un poquito más dubitativos porque al final mucho, mucho fichaje. Sí que es verdad que eran fichajes de mucha calidad, pero al fin y al cabo eran, creo que, 6 jugadores nuevos. Entonces, 6 jugadores nuevos, que cada uno venía, pues venían 2 de Ibarra que tenían una forma de jugar, venía yo de San Juan, aunque es en puerta, venía gente de tercera, venía gente de Yago, que llevaba un año sin jugar. Nos costó al principio bastante. Sacamos los partidos, yo creo que por la calidad individual y el trabajo nuestro, pero todavía nos costaba mucho encontrarnos, conocernos. Y yo creo que pues de un mes a esta parte ya hemos empezado a notar que los partidos van saliendo porque vamos yendo todos a una y vamos siendo un equipo ya bastante sólido y con el curro de entre semana creo que se nota mucho en los resultados del fin de semana. Hombre, vienes de San Juan, de estar con Iker, ¿verdad? Estuviste sí. Luego también en Sota y antes también en San Juan. No recuerdo si tu primera etapa en San Juan fue con Iker o fue con José. Estuve un año con José, en segunda vez un año con José. Pero acostumbraba a recibir siempre pocos goles, porque San Juan, tanto San Juan como Ibarra, siempre han sido equipos de recibir muy poquito gol, y este año también. Sin embargo, aparte de recibir pocos goles, partidos directos contra San Juan, 9-0 en Tafalla, y Guadalajara 0-7, 16 goles a favor y 0 en contra, jugando contra segundo y tercero. Parece que también en la faceta goleadora estáis enchufados, ¿no? Sí, los dos últimos partidos, tanto el 9-0 de San Juan como el 0-7 de Guadalajara, son partidos en los que nos salió todo. Creo que ninguno de los dos es... Así como con San Juan, sí que a partir, creo que fue el 4-0, que fue un doble penalti, ya ellos se dejaron llevar y nosotros, pues al final es un derbi, tienes que ir hasta el final, tienes la motivación y no les dejamos ni reaccionar porque es muy peligroso, porque San Juan en 2 minutos te mete 2 goles y es un equipo que compite hasta el final. Entonces, precisamente creo que es lo que les falló aquel día, que no compitieron hasta el final y al final se dejaron ir. Pero contra Guadalajara también es un resultado un poco engañoso, porque metimos las 4 primeras o 3 primeras que tuvimos,
el portero luego se lesionó y ellos llegaron un par a puerta, jugó Iker, el chaval, y lo solventó muy bien y todo lo que llegábamos metíamos gol, ellos no acababan de llegar a puerta. En fin, que sí que es verdad que son resultados muy abultados, pero que creo que no era tanta diferencia entre los equipos como el resultado parece ver. Vale, y con San Juan y Tafalla ya clasificados, mójate, ¿quién crees que va a acompañaros en esa tercera y cuarta posición por la lucha en la fase de ascenso? Yo creo, estoy casi seguro, vamos, que Patatas va a pasar. Ayer, por ejemplo, jugamos contra ellos y es que ayer, por ejemplo, Víctor Tejel, una diferencia abismal con los demás. Y si tiene el partido, es que él solo te la puede liar. Y aparte tiene un equipazo. Y yo creo que Patatas será uno de los que pase. Y luego yo era de los que pensaba que Villa de Kell iba a estar ahí. Pero sí que es verdad que los últimos partidos ya se está dejando llevar un poco. Y si no se tuercen mucho las cosas, puede ser Guadalajara. Guadalajara. Patatas y Guadalajara. ¿Crees que Pinseque y Kell no...? Bueno, esta jornada creo que se enfrentan entre sí, con lo que uno de los dos no va a ganar. Pero no les va a dar para llegar a esa cuarta plaza, ¿no? Yo creo que Kell se ha ido de más a menos y no creo que le dé. Y Pinseca, al contrario, empezó igual un poco más dubitativo, pero ha cogido buena racha, pero creo que llega un poquito tarde. Vale. Andoni y Zume, en vuestro caso, ya las tres primeras plazas están claras con Burgos, Ochartavi y vosotros. Y queda esa cuarta plaza libre que está todavía a falta de dos jornadas por dos aplazados. Mójate de lo que has visto tú o lo que te has enfrentado. ¿Quién crees que va a llevarse el gato al agua? Bueno, pues yo diría que Ciervena. Es verdad que este año está más bajo que otros años, no cabe duda, pero la experiencia y el hecho de ser un equipo que ya está asentado en la categoría y que en los últimos años, tanto de Liga como de Copa, ha jugado partidos muy importantes, creo que ahora, cuando llega la hora de jugarse las habas, pues creo que el hecho de haber tenido cierta continuidad en esta Liga y de tener jugadores con mucha experiencia, pues va a hacer que entre. No estoy seguro, pero bueno, si tengo que mojarme, diría que Ciervena. Robert, ¿tu apuesta? Yo también creo que Ciervena. Si esta pregunta me la haces hace 3 semanas, te digo Agora, pero Agora, como ha comentado, yo creo que le está pasando como al Villa de Kell, ¿no? Que son equipos recién ascendidos que meten una pretemporada fuerte y yo creo que ahora se está deshinchando. Yo creo que Ciervena también. Vale, muy bien. Bueno, pregunta abierta para los tres. ¿Pensáis algún equipo que se os pueda meter en esa lucha que en principio vais a disputar los tres equipos por el título o la diferencia de puntos es tan importante que va a ser pues eso, una lucha para tres? A ver, yo, como te comentaba antes, yo creo que esta liga que viene va a ser muy complicada. ¿Por qué? Porque es una liga en la que cualquier equipo va a poder ganar a cualquier equipo. No digo que cuando es una liga de 16 no se pueda, ¿no? Pero te digo porque ahora vamos a entrar 8 equipos en los que los ocho tienen una calidad brutal. Entonces, no va a haber momentos en los que no puedes planificar los partidos de grupo por lesiones, por lo que sea. Entonces, yo creo que aunque tengamos ventaja los tres primeros sobre los demás, 2 partidos que pierdas seguidos, que puede ser, puede pasar, te puede pasar factura. Así que yo creo que es el sistema de la liga. Nunca había habido este sistema de liga y puede ser muy bonito. Puede ser muy bonito por la rivalidad que va a haber y que cada sábado va a ser una final. Entonces, yo ya tengo ganas de que llegue el lunes para poder entrenar y empezar a preparar esta segunda fase que va a ser, como te digo, va a ser muy bonita. Sí, en ese aspecto tienes razón, pero yo le voy a dar una vuelta de tuerca.
como vais a estar 8 equipos que os podéis quitar puntos unos a otros perfectamente, la diferencia de puntos conseguida en la primera fase va a ser relevante. Es decir, Patatas puede perfectamente ganar a Ibarra, pero para poder engancharse al título tiene que hacer casi casi una segunda fase muy, muy perfecta, quiero decir, pues porque al final se va, pues vosotros tenéis 34, Patatas ahora creo que andaba con 20, si no me equivoco, 22, son 12 puntos de diferencia, son 4 partidos y tiene que jugar 8. Para engancharse, sí es cierto que puede ganar a cualquiera, pero para engancharse a este triunvirato, a este trío que tenéis ahí, el equipo que quiera hacerlo tiene que hacer una segunda fase casi perfecta. Y yo creo que en ese aspecto quitaros puntos entre vosotros va a ser un día a día. Bueno, yo creo que el que se puede enganchar ahí es el San Juan, que tampoco está tan lejos. Y San Juan también es un equipo que los últimos años está muy acostumbrado a jugar partidos grandes. Y yo creo que si hay algún equipo que puede entrar en esa pelea, es San Juan. Javi, bueno, la pregunta es lo mismo a ti. ¿Crees que alguno le dará para poder meterse ahí en la terna o no? Como han dicho los otros compañeros, creo que es complicado porque al final sí que es verdad que para engancharse y igualarse a los puntos que hemos conseguido ahora tienen que hacer un pleno, básicamente. Pero así yo en mi grupo, que es el que he visto, creo que San Juan es el que puede estar más cerca de eso, porque está acostumbrado también a jugar partidos importantes los últimos años. Y como cada partido va a ser una final, al final es lo que va a primar el enfrentamiento directo. Y nosotros creo que personalmente, aunque pierdas algún punto suelto por algún lado, creo que los partidos más importantes son, en este caso, Ibarra y Ochartabe, que son los rivales directos. Vale, vamos a trasladarnos de hoy, 7 de marzo, a finales de mayo. Imaginaros, habéis conseguido ganar la Liga. ¿Veis opciones para dar el salto? Imaginaros que con todo esto de la pandemia el club consigue ganar y el ascenso. Desde vuestra perspectiva, ¿veis factible poder ser referencia del fútbol sala vasco navarro en segunda o lo veis complicado? A ver, nosotros el año pasado ya jugamos el playoff con Benavente y en principio si se llega a ganar el equipo quería haber subido. Entonces, bueno, vamos a jugar esa segunda fase, a ver si tenemos la suerte de volver a jugar otro playoff y al final, pues con el playoff del año pasado que vamos cogiendo un poquito de experiencia y porque jugar un playoff al final es complicado también porque son partidos a cara de perro, ¿no? Es cara o cruz. Entonces, bueno, si llega la oportunidad de volver a jugar un playoff, a ver si ganamos, y yo creo que el Ochartabe sí que iría para arriba. Le habéis preparado al club económicamente y con estructura para subir, ¿verdad? Yo creo que, a ver, yo lo que llevo allí, el club se lleva bastante bien y yo creo que sí. El año pasado ya se quiso dar el salto y creo que tanto para nosotros como para el club, un año más te da para prepararlo mejor, ¿no? Vale. ¿Vosotros dos cómo lo veis? Yo veo a Ibarra que bueno, que es un club que desde hace años con Juan en la dirección deportiva está dando pasos para llegar a eso. Y bueno, pues tanto económicamente como estructuralmente, pues es un club que creo que está preparado y que si se diese el caso de conseguir el ascenso, el equipo tiraría para arriba. Y en vuestro caso, Javi, filialidad con Sota, si no me equivoco. Entiendo que esa fusión se ha hecho con la idea de poder intentar dar ese paso. Sí, a ver, al final... para el Sota, que ya lleva unos cuantos años sin equipo en segunda B, también es interesante para tener chavales pues, como es, por ejemplo, Cervino este año.
Creo que es algo interesante, debería ser interesante que subiésemos a segunda, pero en cuanto al objetivo un poco es lo que dices. Yo, el día que llegué, Leandro lo dijo bien claro, el objetivo es mejorar lo anteriormente hecho, y lo anterior fue quedarse a las puertas de la final del playoff con Chantabe. Entonces, todo lo que sea mejorar eso es objetivo. Entonces, el presidente trabaja mucho y muy duro para poder hacer las cosas bien, y creo que en este caso, si tenemos la suerte de ganar el playoff, pues iríamos para arriba también, entiendo que sí. Vale, año difícil, año diferente, año complicado. La pandemia mundial nos ha sometido a un año raro. Vosotros, desde el punto de vista individual, como persona y más como persona que como jugador, o como las dos cosas, como jugador y como persona, ¿cómo veis? ¿Qué opinión tenéis? Me gustaría que no fuerais políticamente correctos, ¿eh? Que digáis lo que pensáis, que para eso estamos también aquí. ¿Se debería haber jugado? ¿No se debería haber jugado? ¿Estáis convencidos de que ha sido una opción buena el jugar, viendo que igual en otros ámbitos, a nivel deportivo se suspenden, no hay Navidades, no hay Semana Santa, sin embargo el deporte nos consideran como semiprofesionales y seguimos? ¿Consideráis que es una opción acertada? Estáis viendo que bueno, de momento no ha pasado nada raro, quitando casos sueltos de contagios, o pensáis que es un disparate porque podría haber sido algo más grande. ¿Qué opinión os parece, o vosotros, ya os digo, como individuo y como jugador, ambas? Bueno, yo, pensando egoístamente, pues cuando me enteré de que el deporte, el fútbol sala semiprofesional iba para adelante, pues me llevé una alegría, no te voy a engañar. Al final, es una excusa para romper lo que es la rutina de trabajo, casa, casa, trabajo, y el poder ir a pegarte unas sudadas con tus compañeros de equipo entre semana, pues es un lujo, es un lujo. Entonces, por esa parte, pues bueno, la verdad es que me hizo ilusión. Además, el club creo que en esa dirección también ha trabajado correctamente. Nosotros tenemos la suerte de que prácticamente todas las semanas estamos pasando PCR, aunque lo obligatorio sea cada 15 días, pues prácticamente cada 7 días hemos pasado PCR. Seguimos entrenando con mascarilla desde el primer día. Y bueno, pues contestando claramente a tu pregunta, pues bueno, a mí me hizo ilusión que esto fuese para adelante, porque es una forma de desahogarse y de socializarse un poco más con la gente. ¿Javichu? Sí, a ver, yo, así como el tema del playoff anterior del año pasado, creo que fue muy precipitado y no, en mi opinión, no se debería haber jugado, porque en general no estábamos preparados, creo. De cara a este año, yo creo que se han tomado las decisiones correctas. El tema de, como dices, un meta de los PCRs, en un principio sin público. Yo creo que a mí también, como dice él, me hizo ilusión. Y cuando de repente parecía que se podía parar algún partido suspendido y tal, pues también te llevas un poco chasco, porque al final los que estamos acostumbrados a, pues eso, 3-4 días a la semana, salir del trabajo y irnos a pegarnos ahí con nuestros compañeros, pues se hace duro. Y yo lo veo en gente cercana a mí, que igual juega de manera más amateur, que no están jugando y lo están sufriendo también. Yo creo que ahora sí que estamos ya preparados en general para poder ya tirar hasta el final. Ya empieza a haber gente en los campos que antes no había, y al final es una pena si no se puede acompañar de público. ¿Robert? Sí, pues mira, yo pienso como Javi, ¿no? Yo creo que el playoff del año pasado estaba fuera porque al final sí que hay las pruebas que nos hacían no eran las correctas. Había mucho más riesgo, fue precipitado,
Y luego en el tema de la liga, cuando me enteré que iba a haber liga, pues me imaginé que habiendo el playoff y haciendo las cosas como habían hecho, la liga iba a ir para adelante. Y yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Porque al final con los controles que hemos llevado y la forma de que la gente, por lo menos en nuestro club, porque sí que es verdad que los altaves no han tenido ningún positivo y en ese aspecto lo hemos llevado muy bien, ¿no? Y agradezco de que se haya hecho la liga, porque si no hubiese sido un año perdido. Vale. Vamos a ir acabando. Os voy a hacer dos preguntas. Mientras contestéis la primera de forma individual, os va a dar tiempo para preparar la segunda. La primera es, si pensáis que puede ser una diferencia o un plus en el que en principio Tafalla vaya a poder jugar en este trío que tenéis, que puede ser el trío donde salga el campeón de liga, que pueda jugar, que en Navarra se pueda jugar con público y en el País Vasco de momento no, y parece ser que no. Si no me equivoco, creo que en La Rioja y Aragón, Javi, están jugando también con público. La Rioja estuvieron, hace poquito estuvieron sin público, pero en Aragón creo que lo han recuperado. Sí. Y sin embargo, en el País Vasco, Robert y Andoni, seguimos jugando sin público. ¿Puede ser una pieza determinante a favor de Tafalla, el jugar con público? Y la segunda pregunta sería que me digáis vuestro quinteto de la liga hasta ahora, de lo que habéis visto, de lo que habéis podido enfrentaros, el quinteto vuestro. Vale, entonces mientras vais respondiendo la primera, pues podéis ir pensando la segunda. ¿Piensas, Javi, que podáis contar con gente en vuestra cancha, que al final no deja de ser una cancha, bueno, pues no es una cancha tan grande como pueda ser la nuestra, Cucuyaga, que tiene cuatro gradas? Tiene una grada, pero que de normal se suele llenar y empuja. ¿Puede ser un factor determinante para ayudaros a conseguir la liga? Sí, a ver, vamos, que se nota es algo obvio, yo creo. Este año empezamos sin público, sí que es verdad que cada uno en su cancha está acostumbrado a entrenar y es normal que el juego fluya más, ¿no? Pero luego, pues en los momentos igual que te apretan, por ejemplo ayer contra Patatas, en el momento que nos meten el segundo gol, nos ponemos 4-2, pues hay menos gente que normal, más gente que estaba allí, sí que animó, sí que levantó un poco al equipo. Y yo creo que eso se nota mucho a la hora de encarar en algún momento difícil del partido. Entonces, por suerte, a nosotros sí que nos están dejando meter gente. Creo que es lo que debería hacerse, porque creo que por lo menos en Tafalla se siguen todos los protocolos, todo el mundo está con mascarilla, todo el mundo está con distancia, o sea que no sé, que puedan entrar en otros sitios o cambias de deporte. Por ejemplo, en Navarra al principio otros deportes podían en el mismo polideportivo y fútbol sala no, entonces creo que poco a poco deberían ir entrando, pero egoístamente creo que sí que podemos notar ese plus del público. Vale, Andoni, vosotros, Zume, que Ibarra también solo tiene una grada, pero cuando... Encima creo que es una cosa que ahora el club también está haciendo bien, pues porque al final, aparte de cómo llena el campo cuando lo llena, el año pasado incorporó una persona que en ciertos momentos del partido, cuando la cosa va un poquito mal, os mete la musiquita, os mete el aliento, os mete esa forma de activar al público. ¿Habéis notado mucho esa diferencia de tener que jugar con la cancha vacía? ¿Crees que puede ser un factor determinante para que Ibarra deje de ser inexpugnable en esa segunda fase o cómo lo ves? Pues sí, yo la verdad es que lo veo como una injusticia que haya en la misma liga equipos que puedan jugar con público y otros no. Yo sé que la situación de cada sitio determina eso, pero es que la federación ahí podría haber hecho algo más desde mi punto de vista y ponernos a todos en el mismo escalón, ¿no? Pero bueno, si no nos queda otra, pues va a haber que adaptarse, y aunque es verdad que a nosotros el público nos da mucho, tenemos una cancha, bueno, pequeñita, con una grada, como dices, pero que cuando se llena, pues bueno, pues en los momentos difíciles nos empuja.
A pesar de eso, bueno, en casa nos estamos mostrando fuertes y en la segunda fase también así tendrá que ser si queremos estar ahí arriba. Pero bueno, contestando a la pregunta, sí, me parece una injusticia que algunos puedan y otros no. Robert, en vuestro caso, quizás Otxartabe no tiene esa masa social que pueda tener clubs como Ibarra, que están más tiene una historia más amplia. Sin embargo, en los momentos importantes, igual no solo la afición de Otxartabe, sino la afición vizcaína nos ha apoyado, como en los playoffs de Guardo, o sea, en la Copa de Guardo que se jugó en la Casilla y algunos partidos importantes. ¿Crees que el no contar con ese apoyo puede ser determinante para el devenir de la liga o igual la gente no influye tanto en los resultados? Bueno, a ver, yo en principio el tema del público ahora tampoco es una cosa que analice mucho porque van a dejar un 40 o un 50% del aforo. Entonces son pabellones en los que jugamos son gradas pequeñitas. Entonces, por mucha gente que quieran meter, no, yo creo que no van a ejercer una presión como para poder afectar al contrario. Y es más, y hablando también de en caso de que estuviese el 100%, al final nuestro equipo ya es un equipo veterano que ha jugado mil batallas. Entonces, yo, hablando desde mi persona, creo que los mejores partidos que he hecho en mi vida ha sido cuando la grada ha estado llena y ha estado en contra, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa que valore, porque al final yo soy un tipo de jugador que cuando voy a una cancha llega un momento que te metes en el partido y tampoco me preocupa lo que pase en la grada, ¿no? Que igual hay equipos que se beneficien contra otros porque igual es plantilla joven o tal, puede ser. Pero yo creo que a los Otxartabe, bajo mi punto de vista, no le va a afectar. Vale. ¿Y ahora os mojáis con un quinteto, Javi? Sí, claro. A ver, en portería lo tengo claro, porque llevo toda la vida aprendiendo de él y pondría a Choro de San Juan, sin ninguna duda. Cuando está bien, como este año, por ejemplo, es, para mí es el mejor de calle. Así que pondría a Choro. Luego de cierre, voy a hablar de mi grupo, porque es lo que estoy viendo. Luego ya me tocará sufrir a los del otro lado. De cierre pondría a Mezqueta, a mi compañero, que es un escalón por encima del resto, creo yo. Luego también metería a Víctor Tejel. Ayer me tocó sufrirlo y la verdad que es una barbaridad de jugador. A Ollán, mi compañero. Creo que este año ha pegado un salto en cuanto a... Ya venía metiendo goles y demás, pero creo que ha cogido riendas en el equipo. Y luego, por último, a Chema de San Juan, que creo que cuando lo mismo, cuando está bien y la cabeza la tiene donde la tiene que tener, creo que es uno de los mejores jugadores de segunda. Quitando Tejel, quinteto navarrico, ¿eh? Ahora hay que parar para casa, siempre. Una pregunta te voy a hacer. Quizás mi sensación, ¿eh? Yo te digo como entrenador desde fuera, este año no me ha tocado compartir cancha con vosotros, pero bueno, es un jugador que le he sufrido en Tafalla, le he sufrido en Sota, y te voy a dar una sensación que tengo yo para ver si estoy acertado o no. Me da la sensación de que cuando Nacho funciona, el equipo funciona, sin ser un jugador tan vistoso como otros. Sin embargo, cuando Nacho flojea un poquito, el equipo nota... Vamos a extrapolarlo al fútbol grande. Cuando Xavi estaba bien en el Barça, el Barça funcionaba, igual brillaban más otras estrellas, como Messi, como yo qué sé, cualquier otro de arriba, pero Xavi era el engranaje, y me da la sensación de que Nacho podría ser esa pieza en Tafalla, que cuando es la brújula, que cuando va bien el equipo va bien y cuando no, el sí, equipo lo nota. Cuando fui a Sota, coincidí con Nacho, que fue cuando lo conocí, y no lo conocía y la verdad que me dejó alucinado el tipo de jugador que es, la magia que tiene. Pero ahora ya en Tafalla, que yo lo sufría como rival en San Juan,
creo que, como dices, cuando está bien se nota que está muy bien. O sea, no lo he metido en el quinteto porque no hay sitio ya, hay gente de mucha calidad. Pero sobre todo yo lo que noto es día a día, los entrenamientos hace cosas que nadie hace. O sea, de repente crees que tienes el balón recuperado o lo tienes parado y lo mueve de tal manera que te lo metes, te lo cuela. Entonces creo que cuando está bien puede ser el mejor, pero sin duda. Y claro, todos estamos encantados de que esté con vosotros y que vaya mejorando. Bueno, Robert, vamos a seguir con el quinteto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes tú? Bueno, a ver, yo el quinteto, también hablando desde mi grupo y al final los partidos que he visto, la portería, aunque ayer no tuvo el día, yo creo que Domos lleva un año muy bueno, viene de tercera, el salto ha sido difícil, integrarse en el grupo también, y aún así el chaval está haciendo una temporada para mí excepcional. Y luego en el cierre pondría a Yeray. En una la pondría a Martos del Ciervana, que creo que está evolucionando mucho, pero sí que es verdad que le veo que juega a veces muy, muy despacio, tiene que ser más tenso. Si le metería una marcha más de intensidad, de agresividad, creo que sería un jugador buenísimo. Luego en el otro ala metería a Juni y arriba metería a Andoni, capitán de Ibarra. Vale, te voy a hacer también, Robert, una pregunta, como le he hecho a Javi. La verdad que por suerte, por desgracia, yo creo que más por suerte, os me toca sufriros. La calidad que hay en el equipo es brutal. Yeray, Barbero, Iker, para mí de las mejores zurdas que he trabajado con él. Cristian, que lee el fútbol sala como nadie. Tenéis a... pues Iván este año os ha dado ese plus a nivel defensivo, tu calidad arriba, que es brutal, Musta, la verdad que un equipo plagado de calidad. Sin embargo, tengo la sensación, o me da la sensación, no sé si compartes conmigo, de que al final, en tanta calidad, el que acaba desatascando los partidos puede ser Juni, o por su calidad individual y aparte por su lectura de juego, ¿O distribuís esa responsabilidad entre todos? No, bueno, a ver, al final sí que es verdad que Juni nos ha sacado muchos partidos que teníamos ahí atrancados, pero es por su forma de juego también, ¿no? Por el uno contra uno que tiene y el disparo seco que tiene. Pero bueno, yo creo que si Juni hace eso y en un momento dado Barbero le hace la cobertura y el otro hace otra cobertura, pues yo creo que al final... es el bloque, ¿no? Sí que es verdad que hay jugadores que son más defensivos y jugadores que son más ofensivos. Y la verdad que nuestro equipo en ese aspecto yo creo que tenemos jugadores de todo tipo. Es una plantilla muy larga en la que al final, pues como te comento, al final los minutos se quedan cortos. ¿Por qué? Porque estamos 10 tíos que cualquiera de los 10 yo creo que podríamos jugar, ¿no? Entonces, pues Juni sí que es verdad que es un jugadorazo, que tiene uno contra uno brutal, que tiene un disparo seco, que las clava, pero yo creo que es el bloque lo que al final te da las victorias. Vale, pero si se lesiona Juni, balones a Robert. No, bueno, a ver, al final tenemos... yo me meto en el pívot, también la aguanto, la gente sube, luego tenemos a Musta, que tiene una calidad brutal. Yo con Musta todavía es un jugador joven, que le falta muchos conceptos defensivos, pero yo creo que Musta, en cuanto coja el fútbol sala, va a ser un referente seguro. Luego tenemos a Cristian, que te da un juego de cuatro, mucha movilidad, Barbero, que se entiende muy bien con él. Yo creo que es el bloque, ¿no? Tenemos muchos jugadores que en cada momento te pueden hacer cosas diferentes. Vale. Zume, tu quinteto. Venga, yo voy en la portería con Narvarte, portero de la Scorain, un chaval muy joven que lo conozco desde hace muchos años, que bueno, todavía tiene mucho, mucho margen para mejorar, pero que creo que puede ser dentro de unos años un portero referente en la división. Después en el cierre me quedo con Yeray,
sobre todo ofensivamente, porque la forma en la que le pega el balón me parece increíble. En las bandas me quedo con Cristian también, de Ochartave, y Oli, del Burgos. Y en el pívot voy a barrer para casa y me quedo con Ancho, el capitán. Vale. La apuesta a Fume este año del club es importante. ¿Crees que para esta segunda fase, tal como recalca Robert, que el bloque es al final quien gana partidos, se os puede quedar la plantilla corta para afrontar esta segunda fase? Contáis con 10 jugadores de campo, si mal no recuerdo, de los cuales alguno es del juvenil o primer año senior. El bloque importante de jugadores sois 7, de los que más o menos os soléis repartir los minutos importantes. Si falla alguno, os quedáis un poquito cojos. ¿O piensas que es suficiente para afrontar esta segunda fase? Bueno, es un tema que venimos hablando desde la pretemporada, que tenemos una plantilla muy corta y bueno, para pelear con Tafalla y con Ochartave, pues puede que esta sea la clave. El otro día, hablando con Juanan, me decía que casi no podemos ni ponernos una tirita, ¿no? Porque como caiga un jugador de los pocos que estamos, pues se nota muchísimo en los entrenamientos y qué decir en los partidos. Y viendo la plantilla y la profundidad de banquillo que tienen Tafalla y Ochartave, pues se nos puede complicar la cosa. Pero bueno, esto lo dijimos a principios de año y ahora estamos aquí a falta de 8 partidos y estamos ahí. Entonces, bueno, aunque sí creo que bueno, una lesión o un golpe o cualquier cosa puede ser un factor determinante, bueno, voy a confiar en el equipo y si las cosas van bien, pues bueno, ¿por qué no vamos a poder seguir 8 semanas más ahí en la cabeza de la clasificación? Contáis con la baja de Aldalur, ¿no?, con respecto al principio de temporada, que ya no sigue en el equipo y no habéis incorporado ningún chaval más que los que suben del juvenil, ¿verdad? Eso es, subieron 2 chavales, Boli y Álvaro. Álvaro está lesionado. Y luego fichamos a Ray de San Juan. Y bueno, es verdad que los 3 este año debutan en la categoría senior. Y bueno, eso se nota. Pero también es verdad que bueno, las ganas que tiene alguien que compite por primera vez en una categoría senior, pues también se hace notar. Y sobre todo en los entrenamientos, pues es gente que nos está dando ese plus. Vale, pues nada, por mi parte agradeceros el compromiso de haberos levantado prontito. Sé que Robert hasta las 12 no abre el ojo. Y madrugo, así es, madrugo. Ya lo sé, motor.